Han pasado 21 minutos de las 20 horas en toda la República Argentina. Seguimos en La Ñata frente al MIC. Qué lindo que suena esta banda. ¿Ustedes suenan así también? No tanto. ¿No tanto? Estoy aquí acompañado por Daniel Ormeño. ¿Cómo anda, caballero? Bienvenido. Bueno, gracias. Aquí estamos haciendo un poco de la promoción para mañana. Te vengo a dejar dos entradas para quienes quieran ir a vernos mañana. Tiene el pack, que son una entrada y dos stickers de regalo. Así que quienes estén escuchando y quieran ir a ver el recital mañana, vamos a estar con los chicos de Perra Negra, que en un ratito más van a aparecer por acá. Vienen por acá también, sí. Así que, bueno, estamos ahí a full preparándonos. Si hay alguien escuchando y quiere ir a Tarola mañana a ver a Love Hunter y a Perra Negra, hay dos entradas acá, pasa por la radio y se las lleva automáticamente, una por persona. ¿Cómo está la cosa, Dani, con Love Hunter? ¿Andan bien? Bien, sí. A full, ensayando estos últimos días, ensayando con todo. Preparando todo para mañana con los invitados que vamos a tener. Como siempre, invitamos a músicos amigos. Mañana tenemos un guitarrista, un profe guitarrista que va a estar como invitado. ¿Se puede adelantar algo o no? Sí, es un profe de una academia que queda por acá cerca, a mi sobrino Diego. ¿De Amadeus? Claro. Lo invitamos a él. También está invitado el Sony, ex Love Hunter también. Ajá. Va a tocar algunos temas también con nosotros. Y bueno, teníamos otro más, pero lo agarró un embotellamiento por ahí y no lo pudimos encontrar. ¿Tan temprano? Sí. Así que bueno. ¿Y hace cuánto que arrancaron con...? ¿Quién fue el que empezó a...? ¿Con la idea? Con la idea, joder, así a buscar gente y eso. El cantante, Leo Campos. Leo y Sony fueron los que tuvieron la idea. Ahí empezaron a reclutar músicos. Y fueron yendo y viniendo algunas, así, por cuestiones de trabajo. ¿Cuántos años ya llevan? Como tres y medio, claro. Cuatro, sí, más o menos. Y de ahí, bueno, siempre fuimos sumando, ¿no? Pues yo también me sumé después de otro baterista que estuvo un tiempo, se fue. Y después entró Pablito, después entró Dani Salvatierra, que es el tecladista. Y el último que entró es Martín Monti, que está haciendo segunda voz y algunos coros. Ah, buenísimo. Así que, y bueno, y ahí estamos. Y a ver, ¿qué significa White Snake para vos en tu vida? Una banda que escuché de la adolescencia, cuando salió el disco 1987, o sea, ya venía de antes esta banda, de los años 70 y algo, 77, sí. 78, por ahí. Yo cuando empecé, digamos, a tener noción de la música, empecé a escuchar, más que nada Deep Purple, que era, digamos, la banda, podríamos decir, banda madre de White Snake. Después, cuando salió el disco 1987, que fue el furor de White Snake, es como que fue más reconocido a nivel mundial. Explotó ahí, fue el boom de White Snake. Y después, bueno, siempre escuchando los discos que salían, siguiéndolos. No tuve la suerte de ir a verlos cuando vinieron a Buenos Aires, pero ya en algún momento se me va a dar la oportunidad. Me dijeron que estuvo tremendo. Sí. Gente que yo conozco que fue a verlo, dicen que es tremendo el show que muestran. Eso que gente, ponele David Corda, él tiene sus años. Pero viste que se mantiene sí, un registro vocal, sí, así, sí, impecable. Sí. Escuchado incluso algunos discos solistas últimos así, muy muy bien. Sí, un cantante que la verdad que muy admirable de lo que hace en su trabajo, ¿no? Cantando. Sí. Y bueno, ¿y han recorrido varios escenarios ya, ¿no? Entonces, estos años con este tributo. Sí, más que nada lo que es el ambiente local y regional, o sea, ponerle Caleta, Las Heras, Comodoro, que es lo que más cerca está. Al ser tantos, nosotros somos 6 ahora en la banda. Todos casados y todos con trabajo. Claro, la mayoría con trabajo. O sea, no, de trabajar trabajamos todos, pero ponerle lo que nos cuesta es el tema de la movilidad. Porque al ser tantos y al llevar, te querés llevar las cosas, el ir ya nos cuesta. Y si no se arregla bien con el que vas a tocar, siempre tenés un... En vez de sumar, vas restando. Pero más que nada lo hacemos
no lo hacemos para vivir, vivimos otra cosa, nosotros lo hacemos más que un hobby, una diversión, y lo disfrutamos cada vez que tocamos. Buenísimo. Y Dani, vos igual siempre ligado más al heavy metal, ¿no? Que al rock and roll. Aunque ahora estás en una faceta igual folclórica. Yo estoy en todos lados. trato de hacer lo que me gusta. O sea, yo desde los 18 años trabajo en el CEMEPA, soy profe de folclore. Pero mi pasión, o sea, también es mi pasión en mi trabajo, pero digamos, es como que lo complemento también con la parte del rock. Me gusta mucho, es más, he fusionado muchas veces lo que es el rock con el folclore. También toco en una banda de folclore y le meto mi toque así medio rockero por ahí con la percu. No sé si gusta, pero bueno. Bueno, yo soy feliz así. Estuviste tocando allí con Identidad, ¿no? Con Identidad tocamos el viernes pasado en el Festival del Trabajador. ¿Y qué tal? Estuvo bueno, a mí me gustó. Me gustó lo que hicimos nosotros. He escuchado, o sea, he recibido buenas críticas de la gente que nos fue a ver, así que bueno, conforme. Estaba Masita y Luis, ¿no? Estaba Luis Massa, que sí, por ahí algunos me decían, no, fíjate que Luis lo que menos te va a mezquinar es volumen. Al contrario. Sí, ¿viste? Al contrario, hay que decirle que le baje. Claro, ¿viste? Por ahí uno te dice, que se lo he dicho a él, a Luis, vos le decís, me das un monitor y él te pone tres, porque los tiene, claro. Y sabe que y suena, ¿viste? Así que, y de la zona me parece que va, no sé si de la zona, porque él se ha ido a trabajar también para otros lados. Sí, estuvo bastante haciendo en Neuquén, en Bariloche, por todos lados, y es reconocido por su buen trabajo. Es la primera persona que yo conozco que se compró una filmadora 4K, que coincide con esa pantalla gigante que también es 4K, claro. ¿No? Por eso, yo siempre, por eso digo, como se lo dije a él, se lo digo a todos, vos en audio y en cosas de iluminación, vos lo que sea, vos decís, lo pedí y él lo tiene. ¿Cómo lo tiene antes de que poner, como decís vos, una filmadora 4K? Y él ya la tiene y está siempre ahí al pie de actualizarse en todo sentido. Es medio sordo igual, pero bueno. Y bueno, si no podés ser sonido. Capaz que por eso le da volumen y suenan las cosas así como nos gusta a nosotros que suene. Low Hunter se presenta mañana. Eligieron Cervecería Thor. ¿Por qué eligieron ese lugar? Porque nos gustó el lugar. Yo he ido un par de veces a ver otras bandas. Nos gustó. Que teníamos ganas de salir a tocar este año más seguido. Un día después del ensayo dijimos, bueno, vamos a las cervecerías que están ahora y a ver qué propuestas hay, y arreglamos para tocar. Y se nos dio primero arreglar en Barro, que tocamos la vez pasada, y de ahí arreglamos en los dos lugares. Bien. Pedimos fecha, bueno, había fechas que estaban ocupadas, dijimos, ¿qué fecha tenés disponible? Tal, listo, reservame esa y lo hacemos. ¿Y ahí vos te ocupás del sonido también o llevas a alguien que...? Llevo algunas cosas mías, pero vamos a hacer lo mismo que hicimos en Baroque. Llevo el sonidito mío y amplificamos las voces, un poco la batería, si se da para amplificar la batería, y después el resto sale solo. Porque igual es medio como un bajón igual, ¿no? Para un sonidista cuando vas a tocar con tu banda... intentar estar en los dos lados también, ¿no? Claro. Hacer sonido, estás tocando con dos preocupaciones a la vez, ¿no? Sí, capaz que me lleve alguno, un asistente, si está libre, alguno que... Si no lo agarra el tráfico del embotellamiento. Si no agarra ningún embotellamiento, pero no, tratamos de... O sea, la vez pasada probamos sonido, vimos que estaba bien y le dimos así. Aparte, claro. Bueno, ahora van a estar los chicos de Perra Negra haciéndonos el aguante. Así que ahí vamos a yo voy a ver para adelante cómo claro. Sale, cosa de que estar seguro de que el resto va a estar bien. ¿Y con Perra Negra cómo sale la onda? ¿Cómo los escuchaste? Lo fuimos a ver cuando tocaron en otra cervecería, y ahí surgió la idea, lo fuimos a ver con ¿qué fue? Leo, Martín y Sergio, lo fuimos a ver. Y dijimos, che, podíamos invitar a los chicos a tocar. Bueno, gustó lo que hacen y bueno. Están sonando los pibes, son tríos, sí, digamos, sí. Se manejan. Y así que nos gustó lo que hicieron, nos gustó. O sea, y aparte los conocemos hace un montón, a Loli, a José, entonces... Es más, José, nosotros lo invitamos cuando tocamos en Baroque y cantó. ¿Cantó? Sí, cantó con nosotros, sí. Así que bueno, los invitamos, dijeron que sí, así que
A darle átomos. A darle con todo, va a estar buena la noche. Va a estar buena. Sí, sí. ¿A partir de qué hora ya la gente puede acercarse? Tipo 23, 23.30. Pusimos 23.30 como somos dos bandas. Claro. Yo calculo que cerca de las 12, porque la idea siempre, viste, que en todo el lugar se empieza después de las 12. Uh-huh. Así que 23.30 como para que... Puedes morfar tranquilo ahí. Claro, está tranqui. Y bueno, y después veremos hasta qué hora nos estiramos. Bien. Mañana entonces, ya saben, hay dos entradas acá para ver Low Hunter, el tributo a Whitesnake y bueno, Perra Negra también, que va a estar abriendo la noche a partir de las 23.30 allí en Cervecería Thor. Te tomás una cervecita y unas pintas y un poco de heavy, ¿no? Está buena. Sí, que no. Vamos a ver si... Va, se me estaba ocurriendo ahora de llevar algunos DVD como para poner en la previa. Ah, genial. Porque vi que hay unas pantallas ahí que vamos a ver qué pinta ahí. No, no le he hablado, pero bueno, si estás escuchando, que después mañana me diga que sí. Seguro. Sí. Y si no, también. Y si no, igual. Y si no, también. Gracias por acercarte, Daniel. No, gracias a vos por el espacio. Y bueno, acá están las entraditas. Me llegó un amigo. Llevamos las entraditas con los dos stickers de la banda. Hay unos stickers que están buenísimos, que yo me llevé uno para pegar en la heladera. Estoy forrando mi heladera con stickers de banda. Claro, porque viste que se me rompió la heladera y la anterior la regalé y fue con todos los... Había una banda de stickers ahí. Después me arrepentí, ¿cómo no lo saqué? Porque claro, había un pedazo de historia había ahí. Claro, sí. Así que bueno, ahora empecé de nuevo. Estoy llenando de stickers. ¿Cómo andan, caballeros? Salude. Tenemos que ir a vender ahora, pero salude por lo menos. ¿Cómo andan, caballeros? ¿Todo bien? Justo estábamos hablando de ustedes. Si lo estábamos escuchando, veníamos cagando, recién salgo de la obra. Loli, Seba, Olivera, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Perfectamente bien. ¿Perfectamente bien? Ah, bien. ¿Para un viernes, entonces? Demasiado. Hagamos algo, entonces. Tengo miedo, pero es mucha alegría. Es raro. Es raro cerrar una semana que tan perfectamente bien. Exactamente. Vamos a vender, Dani, gracias por venir. Éxito mañana. Bueno, gracias. Los esperamos a todos mañana con la dulce voz de Loli y todos los muchachos de Perra Negra. Y ahí vamos a rockear hasta que nos echen. Joya, como nos gusta a nosotros. Claro. Escuchamos un poco de Whitesnake, vendemos y ya charlamos un ratito también con los Perra Negra que están aquí en el estudio. También tiene una colonia de entre 300 y 600 tubos marinos de un pelo a 10 kilómetros del casco céntrico.